Hablamos con doña Isabel Sintado en este día, también el día que estamos por la igualdad, ella como delegada también que lleva esta delegación de los derechos sociales y de la igualdad, pues la verdad es que tenía hoy un papel importante, ¿no?, en esta reunión de REN, de estas mujeres empresarias. Buenos días, Isabel. Buenos días, pues sí, la verdad que es un día muy importante para la delegación y sobre todo para la Asociación de Mujeres REN y Empresarias de Marbella. De hecho, hoy contamos con la presencia especial de su presidenta VP Spain a nivel nacional, que además es una asociación que, como sabéis, ha sido pionera en nuestro país en reivindicar este día de 22 de febrero, este día de Equal Pay Day, o Día por la Igualdad Salarial, impulsando con ello, bueno, pues la reivindicación y la erradicación de una de las principales lacras en la discriminación de la mujer, o sea, la independencia económica. Por ello, para el Ayuntamiento, pues es un honor contar con la presidenta de BPV Spain, Silvia Bigatá, y, como no, bueno, con toda la Asociación de Emprendedoras y con su presidenta Isabel Carrasco. Se ha visto más afectada con la crisis del COVID-19, se ha visto con más retraso, más afectado todo el tema de la igualdad. Pues la verdad que es un fenómeno complejo en el que inciden muchos aspectos. Se atraviesan la falta de conciliación, la falta de corresponsabilidad. Todo eso es cierto que se ha agravado con la crisis social y económica de la COVID-19, y hay un dato, creo que pone de manifiesto que bueno, pues ese tema de la conciliación es todavía una utopía. En España el 87% de las excedencias tramitadas para el cuidado de menores y familias en este periodo ha sido solicitado por mujeres. De ahí que cuidamos más, trabajamos más a tiempo parcial, lo que a final de año se traduce en una brecha salarial de género muy importante en el presente y, como también ya dije en la rueda de prensa, que nos perjudica muchísimo a la hora de la jubilación o de las pensiones. Bueno, pues se sigue trabajando en ello, sí, y me imagino que habéis marcado algún objetivo también para este año 2022. Sí, desde la delegación, como sabéis, hicimos un gran esfuerzo ya en el año 2021 en el tema de formación y de orientación laboral para mejorar el acceso de las mujeres al empleo, y ahora, en este año, pondremos en marcha muchas actividades. Entre ellas, seguimos incidiendo en la formación con talleres para mujeres, sobre todo el empoderamiento de la mujer. Muchas gracias, Isabel, por atendernos. Cristóbal Garré también se hace eco, ¿no?, de este día, apoyando también a esta red empresaria y por el Día de la Igualdad también salarial, y él que está con las empresas. Cristóbal, también en un momento destacado para que estuvieras aquí también dirigir unas palabras al respecto, ¿no?, de este Día de la Igualdad Salarial. Bueno, desde el Ayuntamiento venimos a apoyar esta iniciativa que lleva abanderando en Business Professional Women hace un montón de tiempo, y bueno, y la idea es acompañarles, estar con ellos, reivindicar también esa diferencia salarial y que esa brecha hay que reducirla por todos los medios, y bueno, esa es un poco la idea y el por qué estamos aquí acompañándolos, ¿vale? Cristóbal, ¿qué puntos son los que tratáis desde el Ayuntamiento para...? Pues mira, nosotros lo primero es los datos, o sea, tenemos ahora mismo en Marbella en torno a 10.000 desempleados, el 46% son hombres, el 54% son mujeres, y bueno, las actividades que estamos desarrollando venimos a intentar reducir esta brecha. Es decir, que al final queremos que Marbella sea un ejemplo en igualdad, ya no solo en retribuciones, que es ley, o sea, estamos hablando del artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que cita que a igual puesto de trabajo, iguales condiciones laborales, se tiene que percibir el mismo sueldo. Eso que en España es norma, en muchos países no lo son. Entonces, bueno, esta reivindicación se viene haciendo desde 1907, la cogió por bandera esta red, Business Professional Women, a la que pertenece Red Marbella, y bueno, apoyando a la Red Marbella, apoyando también a la red de mujeres profesionales del mundo, y bueno, y queremos estar aquí con ellos apoyándolos y que sepan que el Ayuntamiento de Marbella quiere ser ejemplo también en esta iniciativa. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.